Hola a todos, el canal Otro Fútbol está con ustedes y hoy llegamos con actualizaciones recientes sobre Xavi Simons. Sí, continuamos monitoreando la carrera de este chico. Es más, miren cómo cambian las cosas. Parece que nuestro joven talento está cansado de esperar las posibilidades de meterse en el equipo principal del PSG. Al menos para calentar el banco, incluso allí no se le permite ser incluido. La última vez que Simons actuó en el primer equipo fue en el partido de la Supercopa de Francia el 1 de agosto de 2021. Xavi pasó todo el partido como suplente. A lo largo de esta temporada, Xavi nunca llegó a la alineación de los partidos de la Ligue 1, y mucho menos de la Liga de Campeones. En este punto, el chico continúa desvaneciéndose en el equipo U19 y ya ha perdido la motivación para confirmar de alguna manera sus habilidades y el derecho a comenzar en un equipo de adultos. En este contexto, las discusiones sobre su contrato con el PSG se están volviendo más acaloradas que nunca. El acuerdo expirará pronto y aún se desconoce si Simons lo renovará. Además, debido al estado actual de las cosas, el muchacho está buscando activamente la opción de un traslado hacia Barcelona. Y estas no son nuestras conjeturas, sino mensajes de expertos de fútbol con autoridad. Por eso, en este video vamos a contarles todo sobre la ampliación del contrato de Xavi Simons en el PSG, sobre su deseo de volver a las filas blaugranas, así como sobre el escándalo en la selección de Holanda desde que ha sido despedido de la misma. Pero antes de comenzar, suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de darle un me gusta a este video. Nos ayudan a crecer y a seguir compartiendo contenido increíble con más personas. ¿Listo? Bueno, vamos a contarles esto. De buenas a primeras, veamos cómo juega Simons al fútbol ahora. Todavía tiene práctica, aunque en el equipo U19. Dado que aún no hay oportunidad de jugar en la Champions, Xavi conquista la Liga Juvenil en la UEFA. En el momento en que se grabó este video, el dato es el siguiente. Durante la campaña actual ya marcó 2 goles ante Manchester City y Leipzig y entregó una asistencia. En el choque contra el Leipzig, Simons intentó un nuevo papel, jugó en el ataque y realizó un falso 9. El intento resultó ser exitoso. Fue en este juego que el chico hizo 1+1 en términos de puntos de contribución al gol. Los fanáticos del chico no están desesperados, esperando que Xavi haga su debut en la lista principal y comience a marcar desde allí. Por ejemplo, este de aquí tuiteará la misma foto de Simons hasta que marque su primer gol oficial con el PSG. Hay 239 mensajes con el hilo hasta ahora y lo más probable es que haya más. No se esperan milagros en el corto plazo. En general, el chico se mostró muy polivalente esta temporada. En el PSG jugó tanto un falso 9 como un mediocampista ofensivo. En la selección se encontró en la posición de un mediocampista central y no era ajeno a ninguna de ellas. Sin embargo, incluso un jugador tan versátil no es necesario en el PSG. Hay jugadores mucho más experimentados y publicitados que luchan por un lugar en el 11 inicial en su misma posición. ¿Quién se beneficiaría realmente de un atacante así? ¿Será el Barcelona el club natal de Xavi Simons? Parece que el chico entiende esto claramente. Hace 2 años, Xavi decidió que no tenía nada que hacer en Barcelona y que no tenía oportunidad de actuar en el equipo principal. Decidió mudarse al Paris Saint-Germain porque estaban interesados en él, prometiendo tiempo de juego, aunque las tornas cambiaron de otra manera. Al chico se le dio muy poco tiempo para demostrar su valía después de su revelación en la Sub-19 y ahora fue apartado de la lista. Entonces, Xavi decidió mirar hacia su casa. Según la fuente Adrián Sánchez de Más que Pelotas, que fue distribuida por la editorial de Fútbol Fichajes, Xavi Simons ya se acercó a su agente Mino Raiola con la pregunta de que si es posible llevar a cabo el traspaso del PSG de regreso al Barcelona. La fuente también afirmó que Simons realmente admira la dirección hacia la que se dirige el Barcelona, a pesar de que el club está pasando por momentos difíciles últimamente. El equipo comenzó a dar la oportunidad de jugar para los alumnos de la academia. Ellos confían más en ellos y les permiten demostrar su valía en el campo. Ansu Fati, Gavi, Óscar Mingueza, Nico González, Ricky Puig. Probablemente hayas escuchado estos nombres. ¿Qué podemos añadir de Pedri? No es un licenciado del Barça, pero a los 17 años irrumpió en el fútbol de adultos, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la plantilla. En los últimos días, el Paris Saint-Germain, a su vez, ha tenido dificultades para transferir a jóvenes talentosos al equipo principal. El último avance fue en el caso de Presnel Kimpembe. Se le puede llamar el jugador habitual de los parisinos. Pero el resto de muchachos o están sentados en el banquillo o siguen llamando a las puertas del equipo principal, deprimidos como Xavi, o se van a otros equipos donde seguro que tienen más práctica. El contrato de Xavi Simons con el PSG expira en junio de 2022, por lo que es lógico que se hable de futuro.
Según los medios de París, las negociaciones entre Simons y Raiola con la dirección del PSG siguen siendo difíciles. El club no tiene la intención de perder a Simons, pero el chico quiere saber con certeza cuáles son las intenciones del cuerpo técnico con respecto a su futuro. Si el entrenador en jefe lo usará o simplemente perderá el tiempo en vano. El insider Fabrizio Romano confirmó la información de Simons y afirma que no está particularmente ansioso de renovar el contrato con los parisinos. En su podcast Allá Vamos, el periodista señaló que el PSG le ofreció contrato a Xavi hace tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que firmara el acuerdo. Pero ahora Xavi Simons no está seguro de si debería firmar este contrato, compartió Romano. Está trabajando en este tema con Mino Raiola, porque sabe que en el PSG es muy difícil para los jugadores jóvenes ganar algo con el primer equipo. Entonces el nuevo contrato está en veremos, enfatizó Romano. Es poco probable que la presencia de Lionel Messi en el equipo ayude en nada. Sí, este es el ídolo de millones, pero si tan solo hubiera una oportunidad de jugar junto a él, no tenemos ninguna duda de que Xavi renovara de inmediato un contrato si tuviera al menos un poco más de tiempo de juego y sintiera la confianza del técnico. Ya en 2019, al dejar el Barcelona por el PSG, Xavi Simons decía: "Todos soñamos con jugar con Messi, pero los tiempos están cambiando y tenemos que elegir un camino diferente. Parece que el muchacho tendrá que hacer este truco una vez más". El regreso de Xavi Simons a Barcelona será una bonita historia. Un usuario de Twitter comentó en general que Simons es la reencarnación de todas las leyendas del Barcelona. Su nombre es Xavi, su cabello es como el de Carles Puyol, es como Johan Cruyff por nacionalidad, tiene habilidades mágicas como Messi. ¿Por qué no volver a su club de origen si todo apunta a que es lo que debe hacer? El PSG puede colmar de dinero a Raiola y Simons, pero Xavi lo necesita. Parece que el dinero en efectivo no es tan importante para el chico ahora, ya que prioriza la capacidad de jugar a un alto nivel y ganarse la confianza del entrenador. El director deportivo del PSG, Leonardo, por supuesto, puede presionar a Mauricio Pochettino y obligarlo a darle una oportunidad a Simons en el 11 inicial, como fue en primavera, pero si tan solo pudiera lidiar con la selección de jugadores existente. Otro argumento podría ser el nombramiento de Xavi como técnico del Barcelona. Simons lleva el nombre de esta leyenda del club. En años anteriores llamó a Xavi su ídolo y jugar bajo su guía, irrumpir en el fútbol adulto sería un honor para el joven holandés. En ese caso, Barcelona tiene más ventajas. ¿Qué les parece? ¿Es posible que Xavi Simons vuelva a jugar en Barcelona en un futuro próximo? Asegúrense de escribir sus opiniones en los comentarios a continuación. Xavi ha tenido mucha tensión en los últimos meses. La situación en la selección juvenil de Holanda agregó algo a la mezcla. Debido al escándalo, Simons fue despedido de la lista y enviado de regreso a la ubicación del club. Y aún así, ¿qué pasó exactamente en septiembre? Según The Telegraph, los jugadores llevaron a chicas al hotel donde vivía la selección holandesa U19. Esto lo hicieron los compañeros de Xavi, Anjani Marta del Ajax y Memi Ariel Benita del Feyenoord. Se escuchaba música fuerte desde su habitación y Simons junto con otros dos jugadores, Nancy Nubar y Rio Hillen, fueron a ver qué pasaba allí, regresando a sus habitaciones después. El entrenador en jefe de la selección nacional, Bert Kontermann, se enteró del asunto y envió a los cinco jugadores involucrados de regreso a sus clubes. Sí, solo dos fueron culpables, y Xavi Simons literalmente entró y se fue. Pero las reglas del confinamiento por COVID se rompieron. Estuvo en la misma habitación que la chica que no había pasado por una prueba, por lo que Kontermann decidió enviarlo a casa. Simons trató de respaldar a otros muchachos del equipo, aunque el entrenador fue inflexible. Gracias a Dios, en octubre el entrenador llamó a Simons a la selección nacional una vez más, y el chico participó en partidos contra Portugal, Eslovaquia y Alemania. Mientras atraviesa momentos difíciles, Xavi busca apoyo en su círculo familiar y amigos. La familia, lo más importante en la vida, escribe Simons en su página de Instagram. Bueno, sea cual sea la decisión que tome Xavi sobre el contrato, le deseamos suerte. Todavía es un jugador de fútbol con un gran potencial y poderosas habilidades, por lo que esperamos a que el chico se revele a nivel de fútbol de primera división. Bueno, el canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Les deseamos buen humor y buena salud. ¡Adiós!